Mira, te vamos a hacer una entrevista para la clase de montaje 1 de la Universidad Nacional. Okay. Entonces, pues me gustaría que te presentaras, o sea, dinos quién eres Bueno, tú. para toda la clase que va a ver esta entrevista, mi nombre es David Borges, soy un joven realizador colombiano, también editor, yo edito lo que hago por ahora. Así que bueno, creo que voy a poder, a tratar de aportar lo que pueda acá en esta entrevista para que ustedes vean distintos métodos de trabajo. Bueno, David, entonces pues vamos a hacer lo básico. Tú cuando, o sea, ¿cómo haces el proceso de montaje? ¿Cuál es el flujo de trabajo? ¿Estás presente? ¿Eres director y montador? Listo, generalmente estoy dedicando, vale la pena aclarar que lo que más hago es videoclips y comerciales, he hecho una peli hasta ahora. Lo que hago siempre es importar todo el material a un disco duro, hacer un backup por si algo malo llega a ocurrir y después de eso transformo todo el material al codec que me corresponde en el computador para que me ande bien. Yo edito directamente en Alta. Como lo edito yo mismo y sé que de mi máquina va a salir el render, no trabajo con proxies, entonces veo todo el video y de una voy seleccionando los momentos que me gustan más y los voy tirando a la línea de tiempo. Así a la hora de ya componer todo, se me hace más fácil. Bueno, David, y al estar, o sea, tú diriges los videoclips, los comerciales. Tú tienes presente como una especie de guión o lo que quieres lograr a partir de las imágenes antes de verlas en. Sí, yo hago muchos tachones. De hecho, cuando escribo, escribo rápido y breve y no soy tan específico porque sé que lo voy a dirigir. En una ocasión escribí para otra persona que iba a dirigir, entonces traté de ser un poco más cuidadoso, pero cuando sé que todo va a estar bajo mi control, generalmente en términos de texto soy muy simple y después cuando imprimo algo así hago dibujos o llevo una libreta porque siempre boto el guión en el rodaje, pero lo tengo en la mente. Y hago dibujos, y sí, claro que sí, tengo una percepción desde el guión de lo que quiero, ¿no? A nivel visual. Bueno, ¿y alguna vez te ha pasado que tengas un guión y tengas una idea en la cabeza, pero cuando ves el material de corrido, sientes que puede dar otra cosa? O sea, ¿cómo cambiar la idea Sí, en el claro. montaje? Uno siempre descubre cosas nuevas. La primera experiencia que me ocurrió cuando hice mi primer videoclip, estaba muy joven, nunca había dirigido nada, pero lo dirigí. Salió otra cosa totalmente distinta a lo que tenía en mi mente. Eso fue una experiencia no tan agradable, pero lo sacamos adelante igual. Ya después, con un poco más de experiencia y en la actualidad, es una de las cosas más bonitas de dedicarse a esto. Que uno tiene una idea, uno trata de conseguirla, a veces no puede conseguir lo que inicialmente tenía en la mente, pero salen nuevas cosas que le aportan, que uno nunca imaginó y uno dice, oiga, incluyámoslo. Entonces nunca se transforma una idea totalmente drásticamente porque no me ha pasado, no sé, no, nunca lo hago, pero sí hay cosas que aportan y le dan un mood distinto que no estaba planeado. Bueno, y ya que hablaste del primer videoclip que no habías dirigido, ¿sentiste que el montaje como algunas veces se utiliza para rescatar lo que no se pudo hacer en la producción y el rodaje? ¿Te ayudó o si utilizaste alguna? Como dicen, ¿cómo es que dicen? En post confío, Ajá. ¿sí? Es la frase típica. En el caso de ese primer videoclip que yo hice, estaba joven, tenía 17 años. Y me pasó algo algo particular. Y es que grabamos todo y yo tenía un portátil pequeño, yo no sabía de peso, de formato, de nada, yo iba a cortar muy empírico. Se me borró la mitad del material, se me trabó el computador. Y al final tocó en edición salvarlo y lo iba a salvar yo. O sea, estaba todo perdido porque el tipo que la cagó iba a salvar ahora el video. Entonces, igual, yo ahora veo ese video y digo, se ve muy escolar y empezando y todo. Pero ahora obviamente hay cosas que dependen de la edición, no todo, hay cosas que no soluciona ningún plugin como algo que esté fuera de foco, algo que esté tal. Pero bueno, la postproducción y el tema de la edición es muy importante porque es la última mano que se le brinda al proyecto y ahí es donde todo puede fallar o todo puede potencializarse. David, tú has trabajado mucho entonces con videoclip y publicidad. Yo tengo una pregunta y es, ¿tienes nociones como claves a la hora de realizar todas las series de videoclips como cortes esenciales que creas que hacen parte para atraer al público frente a lo que estás vendiendo o a la música que estás escuchando? Sí, digamos, tengo ciertas, digamos, ya tengo un método, casi que inconscientemente uno va adquiriendo un estilo y así uno no lo piense, uno va después cuando repasa el trabajo que ha hecho encontrando similitudes en los distintos videoclips. Generalmente soy un fan del buen ritmo, de muchos planos en ciertos tiempos. Cuando hay canciones, por ejemplo, con baterías o cosas así, lo que yo hago es varias líneas de tiempo y sincronizo todo y empiezo a picar así para que se vea.
Me gusta, es como mi estilo y tengo referencias. De hecho, para videoclip tengo referencias de un director que hace cine y no hace videoclips, pero que es Guy Ritchie, que es así dinámico y cada plano que muestra es una nota y uno, y yo creo que el cerebro va capturando, está bonito, está como un trailer. Uno dice, chévere, 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 y pum, la sensación que le genera al espectador al final es, wow, no entendí nada, pero wow, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que eso en términos de ritmo de montaje, cuando se trata de videoclip, cuando se trata de, por ejemplo, de algo más narrativo, es un poco más complejo, porque ya uno, ya estamos hablando de ritmo, pero de acuerdo a lo que está contando, lo que estás contando, entonces puede que ya no toda la película tenga que ser así, sino hay momentos donde tienes que tener paciencia, dejarla quieta, después es un tema, complicado, ¿no? Después en la noche no duerme, yo más largo, más corto esa parte, ¿no? Entonces, pero sí tengo ciertas cosas que ya me identifican, diría yo. Bueno, y ya hablaste del montaje narrativo, ¿tienes algún referente del montaje narrativo de sí, largos? Digamos, a nivel de estructura me encantan las historias no lineales, me parece muy interesante. Eso, y desde el guión yo ya sé cómo va a ser ese montaje de lo en mi primera peli traté de hacerlo por dos razones. Una, porque teníamos muy poco presupuesto para hacerla y uno de mis objetivos era que no fuera una película aburrida o una película muy cinearte, que era una película entretenida. Y a nivel de montaje dije, bueno, el montaje me puede ayudar acá y la estructura a ser un poco más dinámico, o sea, saltar en el tiempo y a que el espectador esté un poco más pendiente, a que si la conto lineal y se vuelve un tema tedioso de 10 minutos en una locación con planos largos. Entonces ahí me validé el montaje y la estructura narrativa para divertir, por ejemplo, que creo que yo es lo más importante. Primero uno divierte, después lo que venga. Vale, y cuando tú ves como a medida que van pasando los cortes y los finales, ¿tú encuentras como similitudes entre tu montaje en tu película y alguna otra película que sí, claro, tenga este mismo? Sí, desde el principio planteo ciertos referentes. En el caso específico, a mí me gustan algunas películas de Tarantino que no tienen cronología lineal, de Christopher Nolan, que maneja los tiempos pasado, presente y futuro de una manera genial también. Está, hay películas de Guy Ritchie, que ya lo mencioné hace rato, que también tienen un montaje muy interesante, sobre todo en las secuencias de créditos iniciales que me gusta incluir en ciertos proyectos, que son muy videoclip. Me vuelvo a mi parte de, valga la redundancia, de videoclip, parte ta 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 ta. O sea, ya es muy Guy Ritchie. O sea, es como tu ritmo. David Fincher también. O sea, ya tienes como un ritmo para ti, o sea, lo que te gusta ya lo has aplicado varias veces. A mí me gusta mucho la montaña rusa, me gusta rápido, tan, después se puso lento, después tan. Y he aprendido con el tiempo a confiar mucho en ese instinto, porque cuando uno está aprendiendo, uno es un editor, ¿no le gusta o se le gusta? Y él, no, más lento, y uno lo puede lento, y no, para mí no me gusta. Entonces uno aprende con el tiempo a creer en su criterio, y yo estoy en esa etapa de creer en mi criterio. Yo la película, por ejemplo, la edité, después la editó otra persona, me la devolvió, yo le aprendí cosas muy chéveres, pero al final volví a editarla yo otra vez. Vale, ¿y qué género es tu película? O sea, es clave. Película de suspenso. Suspenso. La explicaría de suspenso. Entonces, pues el montaje es clavísimo en el suspenso. Sí, yo creo que sí. Es bastante, bastante importante porque requiere de mucho instinto y de ir sintiendo la peli, ¿no? Ya no se vuelve una cosa tan mecánica, sino una cosa más artística o más de sentimiento, diría yo. Empiezas a verlo, a verlo, a verlo, y con los cortes empiezas a contar también un poco, a potencializar escenas o a destruirlas. Bueno, David, ya nos hablaste de tu trabajo como director, editor. ¿Has hecho algún trabajo donde solo hayas hecho la edición? Sí, claro que sí. Recuerdo ahora mismo un comercial para Glamour Paris, una revista francesa. Es un video, es un fashion film de moda, y en ese tuve la oportunidad de trabajar solo como editor. Entonces, una experiencia distinta. Pero bueno, de la mano del director, que es amigo mío, fue un ejercicio de yo aportarle al videoclip, de déjame un rato, yo edito, ta, 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 te muestro. Y a partir de eso haces tus correcciones como quieras. Casi no hubo correcciones porque tenemos una visión similar, pero en ese caso solo fui editor y me gustó mucho, es algo en lo que me siento cómodo. Bueno, y en este caso, ¿cómo fue el flujo de trabajo? ¿Estuviste presente en el rodaje? ¿Leíste el guión? Esa vaina la grabaron en París, ¿no?
estaba tan chida. El flujo de trabajo fue, el man me dijo, David, tengo esto para editar, te le mides, y yo, hágale, que es un comercial, una chica ahí desfilando. Pues yo le dije, dale, da una. Yo me fui a las oficinas de él, fue cuestión de un día, porque es un video no muy largo. Entonces yo le dije, pásame el material, tan. Él subió a trabajar, tan, yo me quedé en el portátil dándole todo el día. Le dije, cambiémosle la música, está como fea. Me dijo, listo, dale, tan, le puse otra música. Y fue cuestión de un día por la noche, a ver, revisemos, chévere, uy, me gusta. Métele un efectico, ya. Y yo, venga, hagámosle color de una vez. Y así se fue. Se salió de una. Sí, eso, yo soy express, no me enamoro. Vale, ¿y has hecho otro trabajo además de ese donde hayas hecho edición y no hayas hecho el rodaje? O sea, no hayas estado presente. En el video de Cabas de Somos Dos tuve la oportunidad de ser productor, y por cosas del destino y por problemas con el editor que estaba encargado, terminé editándolo yo junto al director también, que de hecho es el mismo personaje del comercial que te hablé antes. Y bueno, fue de irnos a la casa, tinto, y hubo cosas que no eran solo de montaje, sino también de composición digital. Había problemas clave, que era un video de Cabas. Cabas tiene afro y frizz, y le han puesto un fondo verde, y no sabían por qué fondo verde, y al quitarle eso se veía mal, y un proceso, cambiarle eso de atrás que se viera bien, el ritmo de montaje. No estaba muy mal, pero podría estar mejor. Y era el primer video de este director, que es un fotógrafo muy famoso. Entonces en ese caso terminé editando también, fue un proceso de una noche también, siempre es contrarreloj, pero bueno, pues fue una experiencia en la que se aprendió también. Bueno, y además de esto, ¿tienes otras anécdotas? ¿Una anécdota graciosa que te haya pasado en esto, bueno, de la edición? Sí, bueno, aparte de que se me borró un montón de material una vez, como te dije, cuando estaba empezando, que ya aprendí, tengo un montón de discos duros con backups de todo. No, puedo comentarte la experiencia, tal vez no tan personal, de algo que está ocurriendo en este momento. Que me llama un cliente a decirme que por favor edite un video que tienen, que no están contentos con el montaje, que saben de mi estilo y están contentos con lo que yo aporto a nivel de edición. Entonces, es un video que no dirigí, pero yo les recomendé a otro editor y me dijeron, no, edítalo tú, yo no tengo tiempo. Dijo, no, en 15 días tienes tiempo. Y yo, bueno, dale. Y es un ejemplo de cómo, de la importancia del montaje. El montaje es vital, porque es como ya te había dicho antes, es donde todo puede irse al carajo, donde todo se puede potencializar, donde se pueden arreglar cosas, a veces no, pero donde se pueden rescatar muchas cosas, que es este caso. Entonces es muy importante, así uno se vaya a dedicar a... Yo estoy muy contento de editar mis cosas, ya voy a empezar a delegar, porque siento que hace parte del proceso de dirección. En este momento entiendo muy bien el proceso de escritura y el proceso de montaje, y ya me entiendo el proceso cuando es otro director, así que ya puedo delegar. Bueno, te complemento el tema de las anécdotas que nos acordamos de una. Cuando yo hago entregas a videoclips a Veo, que es un departamento de YouTube que se encarga de subir los videoclips, cogen tu proyecto, tu video, el video que entregas, y en mi caso es en Inglaterra, lo meten en una máquina que te bota todos los errores que pueda tener ese video. Pues tienen unos estándares que te los mandan, un documento de 7 páginas, de códex, de minutos de negro de duración de inicio a final, etc. Pero es el control de calidad más exigente que a mí me ha pasado en la vida. Y es un tema gracioso en un punto, ya que lo recordamos, porque cuando ocurre ese estrés total, y a veces uno no sabe cómo arreglar errores que no son visibles ante el ojo humano, pero a mí me ha ayudado mucho. O sea, el crecimiento como editor y finalizador de un proyecto ha sido grandísimo, porque te enseñan a ser impecable. Es algo que tienen los americanos, los europeos y los británicos específicamente, aquí en este caso. Pero me ha pasado con el video de Por Siempre, Cali el Dandy, fueron como 5 entregas. Y se congelaba un frame en una parte que uno no veía, y yo, ¿qué pasa? Es el corrector de color, ¿qué pasa? Importe de nuevo. Meses, uno de viaje, y tocaba entregar al otro día, y desde un computador en otra ciudad a control remoto, el otro computador, al español otro día, no, ya descargada, no sé qué, y uno, no. Ese tema es algo que quería comentarte, porque es bueno tener estándares de calidad muy altos. Me ha pasado que he entregado videos con compresiones no muy profesionales y han salido en TV y todo, como el primero que hice,
pero es bueno tener ambiciones altas en cuanto a estándares de calidad. Creo que eso le da una ventaja, sobre todo para desenvolverse en campo internacional también, y no limitarse solo a un territorio muy segmentado. Es una anécdota importante. Me ha pasado con los últimos dos de Cali y el Dandy. Siempre me lo devuelven por cosas distintas, pero siempre voy, busco feedback de alguien que sabe más que yo. Juntos miramos el video cuadro a cuadro en gigante y he aprendido qué es un ghost effect, qué es un... ¿cómo es que le dicen ellos? Bueno, cuando uno escala un poquito se lo pillan, uno puede escalar nada. Es tenaz, pero bueno, es chévere porque incluso en el rodaje se vuelve uno más exigente. Uno dice, ok, no voy a poder escalar, entonces me toca hacer el plano bien. Pero bueno, es algo que vale la pena comentar y compartir con ustedes. Vale. Y ya, ahora sí, chao. Suerte. Juicio.